Bueno, pues regresamos al taller y vamos a ver en qué punto del análisis está Alejandro. Creo que ahora lo que toca es la medición de las cotas de la carrocería. A ver si no me confundo. Alejandro, sí, cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora. Ahora lo que vamos, como se acerca ya el crash, lo que hacemos es medir la carrocería. Vale, dice que se acerca el crash, quiere decir que el vehículo de aquí va a la zona de ensayos, le hacemos el crash test delantero y el crash test trasero, ¿verdad? Pero antes de llevarlo allí tenemos que saber las medidas reales que tiene la carrocería, ¿verdad? Hacemos tres tipos de medidas. Hacemos una primera para ver cómo viene el coche de fábrica. Correcto. Una segunda con el golpe y la tercera ya reparado. Perfecto. Primero lo que es la ficha de bancada, la referencia, que viene todo real. Cómo ha respondido el coche al crash test, qué dimensiones tiene. Y después, una vez reparado, pues que lo hayamos dejado todo como estaba originalmente. En este caso medimos con un medidor de ultrasonido. Lo que tiene este tipo de micrófonos en la viga. La viga, esta central que vemos por ahí, es el medidor de ultrasonidos, ¿verdad? Lo que va a hacer ahora cuando le demos medir es hacer un cortacircuito y mide lo que tarda en llegar el sonido. Y entonces luego el software nos lo interpreta en... Nos da una medida, ¿no? Perfecto, pues si quieres. Medimos en sus tres dimensiones, longitud, anchura y altura. Bueno, ahí veo que tenemos unas flechas. Esas flechas luego son las que utilizas cuando hagas la reparación para conocer un poquito hacia qué lado esto tienes que hacer la reparación. Estamos hablando de la longitud, tanto para adelante o para atrás, la anchura y la altura. Perfecto. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado muy claro, así que no te quiero entretener. Muy bien. Continúas trabajando y luego otro ratillo volvemos a ver por dónde está el análisis. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos al final del proceso de análisis de este vehículo antes de que lo llevemos a la zona de crash test. Manuel Berrón, técnico del departamento de carrocería, nos va a explicar qué es lo que está haciendo. Manuel. Hola, Ángel. Hola, ¿nos cuentas qué es lo que estás haciendo ahora? Sí. Mira, en esta parte del proceso de análisis nosotros vamos a realizar dos operaciones mecánicas. Ajá. La primera de ellas consiste en extraer los datos de alineación del vehículo, por dos motivos. El primero de ellos va a ser para contrastar los datos que nos proporciona el fabricante y ver si realmente el coche viene bien alineado de fábrica. Perfecto. El segundo de ellos consiste en, para nuestro análisis propio, contrastar estos datos de alineación primera con una segunda alineación que realizaremos después del crash test. En ella veremos si se han dañado algún elemento mecánico. Correcto. Finalmente, nosotros vamos a extraer también el gas del aire acondicionado y luego se lo volveremos a instalar cuando finalmente acabe el coche el proceso de análisis. Correcto. Bueno, pues nos ha quedado muy claro. Muchas gracias. Ya está. Te dejo que sigas trabajando. Muy bien. Gracias. Venga. Hasta luego.